Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Miss. Hi, Sally, ¿cómo está? Pues bien, ¿usted qué tal? Bien, aquí, mire, con un poquito de calor. Está haciendo calor hoy. Sí, esta lluvia ha hecho esperar el calor. Sí, eso es cierto. Ya casi empezamos. ¿Cómo van con la plataforma virtual? ¿Han logrado avanzar? ¿Todavía no? Yo he llegado solo al número 4, ya lo hice todo, solo el 5 no lo he comenzado a hacer. Está muy bien. Estamos bien hasta ahí, es el número 4 entonces. No hay ningún problema. Yo también en el 4 estoy ahorita, así que trato de avanzar en mi poquito tiempo libre que tengo. Está muy bien, eso está muy bien, no hay problema. Está bien que avancen, ¿verdad? Lo importante es ir avanzando lo más que puedan. Y si en vacaciones tienen algún tiempo, pues también de igual manera avanzar, ¿verdad? Avanzar todo lo que les sea posible. Bueno, vamos a dar inicio. Esta es, bueno, la última clase de esta semana, ¿verdad? Para la que es la semana de vacaciones, que es la que comienza el 2 de agosto. Esa semana no nos vamos a ver, ¿verdad? Por videollamada. Los voy a ver hasta el día lunes 9 de agosto, que va a ser la finalización de esta vacación. Y ya para el lunes 9, pues esa es la última semana completa de 4 días que tenemos, puesto que la siguiente, el 16 y el 17, vamos a estar en este caso, pues ya el 17 terminamos lo que es el módulo completo, ¿verdad? Así que hacerles la invitación a que ustedes puedan trabajar en la plataforma virtual durante la vacación. Descansen lo más que puedan, pero de igual manera también si tienen algo de tiempo, avancen en la plataforma virtual, que es importante. Okay, is there any question about the virtual platform or any other question before that we get started? ¿Hay alguna pregunta de la plataforma virtual o cualquier otra clase de pregunta antes de que comencemos? Okay. Yes. No question for the moment, no question. No questions. All right. So if there are no questions, correct me if I mistake, we stopping here, right? Corríjame si me equivoco, nos paramos aquí ayer. ¿Estoy en lo correcto? Yes. Yes. All right. So about this dialogue, is there any question regarding to the vocabulary? ¿Hay alguna pregunta relacionada con el vocabulario, con este diálogo? Is there any question? Okay. Teacher, en la tercera, donde dice Pat, no, it's not my. Wait. ¿Qué significaría? Allí significaría espera, pero es el verbo esperar, ¿verdad? Espera. Espera. ¿Alguien más? ¿No, nadie más? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes. All right. So the last part or the part that we have here is the S sound and the sh sound, right? The S sound is like the one that we were practicing in this case, in the plural nouns. So it's the same as sh, and the other one is sh, right? So we are going to be using, for example, suit, shirt, socks, and the other ones that we have, they are shorts,
church. Then we have scarf, 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 and the other ones are shoes, 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 right? So that would be the differences between these two sounds. Most likely the S, it is S sound, and the other one is sh sound, right? En este caso, solo es la diferencia entre la S y la H. Por lo general, el sonido, ¿verdad? Va a ser más que todo en una S y el otro es una sh, como callando a alguien, ¿verdad? Ese es el que nosotros vamos a utilizar. No sé si habrá algún voluntario que le gustaría leer la número uno en la parte B. ¿Algún voluntario para leer la número uno en la parte B? Gracias, Magali. Gracias, Martita. Usted va a leer la dos. This is Sandra new cheese. Ok. Este sería Sandra's new shirt. 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 ¿Verdad? Sería con sh sound. Shirt. Okay. Muchas gracias, Magali. Margarita, la número dos, por favor. Hola. Hola. Sí, la número hola. Dos. Hola. Se le está cortando. Ok, muchas gracias. Escuchamos propiamente shoes, ¿verdad? Shoes, bien hecho. ¿A alguien le gustaría leer la número 3? Ok, Jacqueline, por favor. Where are my shoes and socks? Muchas gracias, bien hecho. Vamos a ver la número 4. ¿A alguien le gustaría leer la número 4? Gracias, Stanley. My shirt and shirt are blue. Ok, muchas gracias. Recordemos que esta es una t-shirt, ¿verdad? T-shirt. Primero va a llevar la T y luego shirt, ¿verdad? T-shirt. Muy bien, muchas gracias a las cuatro personas que han participado. Les agradezco mucho. Is there any question regarding to these sounds? ¿Hay alguna pregunta relacionada con estos sonidos? Is there any question? No question? All right. Okay, so I'm going to take the silence as a no, right? Voy a tomar el silencio como un no. And we are going to be in a study on this part, the possessive adjectives and the possessive pronouns. This here, this is what is going to be presenting on your virtual platform, right? And what you are going to be able to see. Here, this is what we have. And as well, we are going to have the S as a possessive, right? So in this one prior, I start explaining to you which is the difference between each of them. I would like that we can look at this little square or image, right? So let's see. In this image, we have the possessive pronouns in English. We have the adjective and the noun. As you are able to see, the ones in the adjective are the light blue color, and the ones in the noun are the green ones, right? So they got a different meaning in some of them. And if you are able to get realized, the adjective is going to go before a noun, and the noun, in this case, or the possessive pronoun, it's going to be alone. Si ustedes notan acá, ¿verdad? Tiene la traducción entre los posesivos adjetivos y el possessive noun. Si se dan cuenta, en el caso de los adjetivos, que son los color celeste, en este nosotros necesitamos un noun antes del adjetivo posesivo. Pero caso contrario al noun, el noun se mantiene él solo. También tienen cierta variación en lo que es el significado. Ustedes lo pueden ver ahí entre paréntesis. Por ejemplo, mine es mi y mine es mío, ¿verdad? Entonces son dos significados diferentes. Contrario a la palabra are en ours,
que también significa nuestro, ¿verdad? Esas tienen el mismo significado y también en el caso de lo que es its, en los adjetivos posesivos lo tenemos, más en los nouns no es muy utilizable, ¿verdad? No se utiliza mucho. Ok, I'm going to go to the next part. Les voy a mostrar la próxima parte. These are about the possessive adjectives. The possessive adjectives are used with the noun. We have the possessive adjective plus a noun, like here in the samples. This is my house. It is your tea. Which is our car? Si ustedes se fijan acá en cada uno de los ejemplos, inmediatamente después del adjetivo posesivo, nosotros tenemos un nombre, como lo es casa, té y carros, ¿verdad? Entonces los adjetivos posesivos, si ustedes se fijan acá, dice que son utilizados con los nouns. El possessive más el noun, ¿verdad? Preguntas acerca de esto, antes de que continuemos. Teacher, entonces sería un ejemplo. His is mi house new. Perdón, now. Repítamela, por favor. Sería his is mi house now. What do you want to say? What exactly do you want to say? ¿Qué le gustaría decir? Este, como ahí dice mi house es mi casa, vea. Entonces, sí. El noun, ¿qué significaría? Es que el noun en sí es la casa, ¿verdad? Acá se conocen como nouns a lo que nosotros tenemos al final, que sería la casa, el té y el carro. Los nouns son todos aquellos que tienen un nombre, ¿verdad? Como casa, carro, ropa, almohadas, televisores, teléfono, ¿verdad? Etcétera. Todo aquello que se le denomina con un nombre es el noun. Entonces, acá el adjetivo posesivo es este, mine, y el noun es house. Esto solamente es como la fórmula, ¿verdad? La fórmula. Tenemos el adjetivo posesivo y que después de él debe de llevar un noun. Cualquier clase de noun, ¿verdad? En los ejemplos, uno es la casa, el otro es el té y el otro es el carro. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Buenas noches, soy Ingrid. Dígame. Mi pregunta es con respecto a lo anterior, donde decía nuestro, parece, y el otro lleva ese. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque de hecho hoy completé el ejercicio 4, digamos, y tenía como que esas dudas y tuve inconveniente por eso. O sea, okay. ¿Cuándo usar ese y cuándo no? Ahí depende de la estructura que usted vaya a seguir, porque uno es el posesivo, el noun, y el otro es el adjetivo. Entonces, cuando es adjetivo nada más, es our, ¿verdad? Es our. Cuando es el noun, es ours. Entonces, básicamente es la estructura de la oración. El significado a nuestro español es el mismo. Pero si usted va a utilizar el our sin la S, significa que debe de llevar un noun antes de él. Si usted lo va a utilizar con la S, se queda él solito. ¿Verdad? Ah. Eso sería básicamente como una diferencia en lo que es la estructura de la oración en sí. Ajá. Sí. Okay. Ajá. Sí, porque ese era mi problema ahora, pero ya aclarando mejor, pues ya me queda más claro. Gracias. Me alegra. Muy bien. Veamos. En el caso de acá, ¿verdad? Estos son nada más los adjetivos, ¿verdad? Que son la primera columna de la lámina anterior, que son los celestitos, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta con este o pasamos a la siguiente lámina. ¿Alguna otra duda o pregunta? No more questions.
No questions. All right. So if there are no questions, are you able to see this one? Because I know that it's a little bit tiny. ¿Pueden ver esta bien? Porque sé que está un poquito pequeñita. ¿Sí la logran ver? Yes, we can. Okay. Thank you. So here we have possessive pronouns, right? The possessive pronouns replace the noun. They stand instead of the noun, so they are not used with nouns. It is going to be possessive adjective, right? So the possessive adjective, in this case, we are going to be replaced from a possessive noun. Like, for example, this is my house. Instead of saying, this is my house, I can say, this is mine. As well, this is your tea or it is your tea. I can say it's yours. Which one is our car? I can say which one is ours. I have another variation here that this house is my house. I can say this house is mine. The milky tea is your tea. The milky tea is yours. The smallest car is our car. The smallest car is ours. So here it will depends, right? I will say that we can use the possessive pronoun whenever we already know what are we talking about, right? What are we talking about? Basically, these ones are for you not to repeat it all over again, which one or what is yours in the first case, right? In the second one, you can restate which one is on your possession. Right, if there are differences between of the objects. ¿Qué pasa acá? En los posesivos, ¿verdad? En los pronombres posesivos, nosotros lo que hacemos es reemplazar el noun. Entonces, acá ellos se mantienen solos en lugar de un noun y un noun no se necesita ser utilizado. Como lo es en el caso de los posesivos, ¿verdad? De los adjetivos posesivos. Acá nosotros tenemos un ejemplo que es lo mismo que tenemos en la lámina anterior de un adjetivo posesivo versus lo que es un possessive pronoun o un pronombre posesivo. Yo digo, this is my house, I can say this is mine. Acá, como les comentaba, va a depender si ustedes ya saben de lo que están hablando con la persona que si ustedes están comunicando, ¿verdad? Si ya hay algo predicho antes de que van a hablar acerca de las casas, pues no hay razón para repetir y decir, esta es mi casa, ¿verdad? Esta es mi casa, sino que usted le dice, esta es la mía, simple y sencillamente, esta es la mía. El té es tuyo, le dice. ¿Verdad? Este es tu té. En decir este es tu té, yo puedo decir este es el tuyo. Yo también tengo té, pero aquí está el tuyo, ¿verdad? Sin volver a repetir la frase del té o el nombre del té. Y de igual manera sucede con el carro, ¿verdad? Yo ya sé que estamos en un parqueo, andamos buscando un carro, entonces yo le pregunto cuál es el nuestro. Caso contrario, si hay algunas diferencias o variaciones en las casas, usted puede incluir casa, ¿verdad? Y puede decir, this is this house is mine, como nosotros lo tenemos en el siguiente ejemplo. ¿Cómo así? En algún lugar, ¿verdad? Puede que todas las casas estén con su diseño original de construcción, pero la suya tenga algo adicional, ¿verdad? Una segunda planta, una terraza o algo diferente o un color diferente puede ser. Entonces usted puede resaltar y decir que en específico esa que tiene esa diferencia es la suya. Lo mismo pasa con el té. Puede que el té yo no lo tome con leche, sino que a mí me gusta simple y sencillamente el té. Pero como a la persona a la que le estoy sirviendo el té le gusta, yo le voy a decir, the milky tea is yours. El té con leche es el tuyo, ¿verdad? Entonces ese es el tuyo, hay una pequeña diferencia. Lo mismo, caso similar con el carro, ¿verdad? Puede que en el parqueo donde esté con la persona hayan carros de diferentes tamaños, desde el más grande hasta el más mediano, pero el de nosotros es uno pequeño, es uno compacto. Entonces yo le resalto esa característica a la persona. El más pequeño es el nuestro, ¿verdad? El carro más pequeño es el nuestro. Entonces ahí depende de lo que ustedes quieran resaltar entre si no hay diferencia de la situación y para no repetir el mismo noun, usted utiliza un possessive pronoun y si usted quiere también de igual manera resaltar que el objeto o en este caso, ¿verdad? Como lo es una bebida, tiene alguna diferencia, usted puede utilizar también un possessive pronoun al darle la diferencia a la persona, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, pregunta hasta ahí.
O estamos bien. So I can say the blue car is mine. Yes, the blue car is mine. You can say it like that. Yes. Buenas noches, teacher. Yo quisiera saber cuándo es que vamos a utilizar está el adjetivo posesivo, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a utilizar el no? ¿Cuándo van a utilizar el noun o cuándo van a utilizar el noun? Perdón. El noun. Es que el noun va inmediatamente después del adjetivo posesivo. Los nouns son estos, ¿verdad? Es la casa. Tenemos la casa. Tenemos el té. Y tenemos el carro. Esos son los nouns. La palabra noun no la van a utilizar. Solamente acá nosotros conocemos como noun a ellos, ¿verdad? Se les conoce como noun a ellos. A la casa, al té, al carro. Puede ser la computadora, el televisor, etc. Pero la palabra noun no se utiliza. O sea que lo vamos a utilizar ya sea objetos, personas o cosas para hacer una oración. Correcto, sí. Ok, gracias, teacher. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿O estamos bien hasta ahí? Estamos bien, teacher. Ok. Vamos a ver entonces. Por acá tengo una práctica para ustedes. Tengo estas 10 oraciones, ¿verdad? Son 10 oraciones. Si ustedes se fijan, in each sentence, right, you will have to choose which one are you going to use, the possessive or the adjective pronoun, right? So it will depend on your and according to what we've been studying. So I will give you 5 minutes to do at least 5 of the sentences, and then we are going to go ahead and check it on them. We need to rewrite them if it is necessary. Les voy a dar 5 minutos para que puedan hacer 5 al menos de las 10 oraciones que tenemos acá. Luego las vamos a revisar o cuando ustedes estén listos me avisan. Si ustedes gustan, para que practiquen su escritura y sea más fácil, pueden escribirlas en papel y lápiz, ¿verdad? 5 minutos de aquí ahora. Ustedes me avisan cuando estén listos. Voy a estar acá por cualquier cosa. Go ahead. Bien. Ok, vamos a ver. Espérenme un segundo. Ok. Thank you.
Ok, ustedes me indican si están listos o todavía no. ¿Alguien tiene la número uno? Is this yours? Is this your cup? Okay. ¿La uno o la dos? One or two? One. Okay. This one, it is correct. Thank you. What about the number two? Does someone has the number two? Mine. Okay. How it will be the complete sentence? Okay. The coffee is mine. Thank you. Okay, aquí lo tenemos. ¿Qué es de la número tres? What about the number three? That's what? I don't know what is the pronunciation. Is mine. Coat. Yes. That coat is mine. Thank you. That coat is mine. Thank you very much. What about the number four? Does anyone else has the number four? Life is here's also. Okay. He lives in her house. Okay. Muchas gracias. ¿Qué hay de la número cinco? What about number five? Okay. You might want your phone. Okay, you might want your phone. Thank you. What about number six? Okay. ¿Alguien tiene la número seis? The new car is there. The new car is theirs. Okay. What about number seven? Our or ours? Our. Muy bien. She cooked our food. Okay. What about number eight? My or mine? Mine. Mine. Okay. Don't stand on my. Okay. What about number nine? Her or hers? Hers. Hers? Or her? Her. Her. Her, right?
Okay, el suitcase. And the last one, the number 9. How about the number 9? The number 10, I'm sorry. There or theirs? There, right? Okay. There we go. And here we got the answers, right? And here we got the answers for these 10 sentences. Is there any question regarding to the sentences or to the structure or about the possessive adjectives and possessive pronouns? Is there any question or everything is fine? Fine, teacher. ¿Todo está bien entonces? Ok. I hope that it will be in that way. So if there is not any question, let's continue. We are going to be using something that is called apostrophe S. The apostrophe S is a possession. And this type of possession is to show the famous de in Spanish, right? When something belongs to someone. So here, this is what we have regarding to it. Let me see. Oh yes, it's on landscape. So this one is like, for example, right? Las llaves de mi mamá. Someone can give the traduction. And in the traduction part, you are going to find it like this. But in reality, it will be like this. Right? To say this specific phrase, right? I'm going to place different colors on it. Okay. And this one I'm going to do it in purple. This is will be on translation. And this one it will be the correct form. So basically, this, right, is this part. So whenever we are going to be using the apostrophe S is whenever we have the option, whenever we want to show the possession on something, right? So en este caso, el apóstrofe S se utiliza para mostrar la posesión sobre algo, ¿verdad? O alguien en este caso, dependiendo de lo que usted esté hablando. Es el famoso de que nosotros tenemos en español. Como el ejemplo lo resaca, ¿verdad? Las llaves de mi mamá. En una traducción, ¿verdad? En una translation, se lo va a traducir como the keys of my mom. Pero en realidad la forma correcta sería my mom's keys, right? Acá olvidé algo, perdónenme. My mom keys, las llaves de mi mamá. Y ahí estamos diciendo pues lo que es la oración en color verde, que es la españolizada, las llaves de mi mamá. Esa sería la forma correcta y es de esa manera que se utiliza para llevar a cabo ese de, ¿verdad? En la primera es una traducción tal cual literal. I'm not saying that it's not possible to use it. It is possible in some part of the sentences. Es bastante posible en algunas partes de las oraciones, pero en realidad la forma correcta y la más aceptada y por lo general la que más se utiliza es la de color morado. Entonces les invito a que ustedes sigan utilizando la de color morado porque la de arriba, a pesar de que mucha gente la utiliza,
también se genera una gran controversia con ella al nosotros decir el de en una sola oración, que no es una oración más larga, sino que termina ahí. Entonces, pues para estas oraciones vamos a utilizar el apóstrofe S. There are some rules that you need to remember whenever you are using the apostrophe S, which are 6 different rules. You don't have to learn them by heart, just to remember with practice, right? Hay algún par de reglas que son las que tenemos que recordar cuando estemos utilizando el apóstrofe y la S. No se las tienen que aprender, simple y sencillamente practicarlas para que con el tiempo se les va a hacer muchísimo más sencillo, ¿verdad? Up to here, any question. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de que comencemos con las reglas. Is there any question? No? No? No question. No questions. All right. Teacher, teacher. Diga. Y cuando yo quiero señalar algo de así como hizo esa oración, más las llaves de mi mamá. Yo en el ejemplo del ejercicio 4.2, creo que fue donde está practicando los colores, yo puse el color favorito de mi hijo es rojo. Ahí aplicaría también esa regla. Sí, ahí aplicaría esa regla. Usted tendría que decir de la siguiente forma. Permítame que acá no veo bien. Aquí lo voy a poner. Perfecto. My son's favorite color is or are, ¿verdad? Ahí depende de lo que usted quiera decir. My son's favorite color is. Así sería. Ah, okay, teacher. Thanks. You're welcome. Sí, ayer les envié las diapositivas. No sé si las recibieron en el grupo de WhatsApp. O no sé si cayeron. Sí llegaron, ¿no? ¿O no llegaron? A mí no me llegaron. Yes, sí, llegaron. Sí, están sí, en el grupo. Sí, Miss Amy. Y esa guía dispositiva que mandó es como... Son varias clases, ¿verdad? Y se puede imprimir. Si ustedes gustan, la pueden imprimir en cualquier lugar o en su clase o en su casa, ¿verdad? O en el cibercafé o en cualquier otro lugar. Si ustedes las pueden imprimir, no hay ningún problema. Dice de la sesión de la 1 a la 3, pero en realidad esta está de la 1 a la 4, ¿verdad? El título no lo modifiqué, pero es de la 1 a la 4 ahorita, es la que está terminada. Entonces, por aquí se los reenvío de nueva cuenta, ¿verdad? Para que ustedes la puedan ver, puse un puntito ahí. Ayer la mandé, si gustan la puedo volver a mandar hoy en la noche, ¿verdad? Es la misma y está actualizada con lo que son las láminas que estamos viendo hoy, ¿verdad? Esa ya tiene todas las láminas, de hecho, que estamos viendo ahorita. Gracias, teacher. Ayuda bastante. Sí, es algo extra, ¿verdad? En gracias, realidad, teacher. Bueno, ya saben, es basada también en el material de lo que es la plataforma, pero también tiene algunos puntitos extra, ¿verdad? Ahí en cuestión de material tiene algunas cosas extra. So, ¿alguna otra pregunta o duda, comentario que ustedes tengan? ¿Algo más? ¿No? ¿O estamos bien? Una pregunta. El apóstrofe que pone ahorita es el mismo del que ponemos cuando decimos it's en forma contractada. Sí, el apóstrofe en mechanics, ¿verdad? Es el mismo. Siempre es el mismo. Aquí lo que pasa es de que este apóstrofe S, ¿verdad? Es directamente para la posesión de los nouns. Este apóstrofe S es para demostrar ese famoso que nosotros decimos el lápiz de Ana, por ejemplo, ¿verdad? SD, ¿verdad? SD es el que nosotros utilizamos el apóstrofe, perdón, el apóstrofe S. Entonces, es el que nosotros utilizamos. Pero en realidad el apóstrofe, el símbolo, es el mismo que utilizamos para las contracciones. El símbolo es el mismo, solo que en la contracción tiene su diferencia, porque allí la oración directamente nosotros sabemos que estamos hablando
ya con un verbo, ¿verdad? Ya sería con un verbo, ya sea con el verbo be o con el verbo have or has, ¿verdad? Porque casi que tienen la misma contracción. Ellos, entonces, en la tercera persona. Entonces, ahí depende de lo que usted esté hablando. Porque no es lo mismo que yo diga my son's favorite color is a que yo diga my son's my son's blue hair, por ejemplo. Mi hijo tiene cabello azul, ¿verdad? En un dado caso hipotético. Entonces, no va a ser lo mismo acá. No va a ser lo mismo porque ya esto, lo que yo estoy aquí diciendo, es my son has blue hair, ¿verdad? O en el caso contrario, my son's, si yo quisiera utilizar el contractante de he, ¿verdad? Que es el más predominante que tenemos. Is handsome. Él es guapo, ¿verdad? Él es guapo. Entonces, acá yo es lo que estoy diciendo. He is. ¿Verdad? He is handsome. Entonces, iba a depender de lo que tenga por consiguiente, ¿verdad? Si ustedes se fijan las estructuras, parece la contracción la misma, porque parece que es la misma contracción, pero la estructura me dice una cosa totalmente diferente. El símbolo es el mismo. Lo que me va a dictar a mí la diferencia es la estructura de mi oración y el significado de la misma. Ok, thanks. You're welcome. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Duda o pregunta? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Si estamos bien, here are rules, right? I checked it, but there are 8, to be honest. Son 8 reglas. Bueno, no reglas, pero sí cuestiones que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer un possessive con apostrophe is. In the singular nouns, you just only add apostrophe in S. Like in the example, we went to Angie's house last night. Where is the dog's bone? Is your friend's bike? Aquí como podemos ver, si es un noun singular, usted simple y sencillamente lo que va a hacer es agregar el apóstrofe y la S al final. Un nombre singular, apóstrofe y S para hacer la posesión, ¿verdad? Nosotros fuimos a la casa de Angie la noche anterior, ¿verdad? En la primera, en la segunda, ¿dónde está el hueso del perrito? Y si esta es la bicicleta de tu amigo, ¿verdad? Entonces, es ese de el que nosotros utilizamos. En la siguiente tenemos singular nouns ending in S. If there is any singular noun that you are ending in S, what is going to happen is that you are going to add the apostrophe in S. So it doesn't matter, like in the one, the class's teacher is nice. La clase del profesor es buena, ¿verdad? O es chiva, como diríamos en nuestro español. My boss's office is big. La oficina de mi jefe es grande. The princess's dress is pink. El vestido de la princesa es rosa, ¿verdad? Entonces, hay nombres en singular como lo son estos, ¿verdad? Clases, jefes y princesas que ya terminan en una S. Entonces, de igual manera, para hacer el posesivo y decir que es de ellos algo, usted va a agregar el apóstrofe y la S. Caso contrario, names, que serían ya nombres propios, ending in S, you have the two options, add apostrophe and S, or just add the apostrophe. There are some names like the one that we have here, right? Hay algunos nombres como los que tenemos aquí, o el que nos muestra la imagen, que son James, ¿verdad? Que es el equivalente al Jaime de nuestro español, y hay otro que es Charles, ¿verdad? Y a pesar de que este es Charles, también en inglés tenemos el equivalente a Carlos en español y ambos terminan en S.
son los nombres propios, como lo son de Jaime y Carlos, ¿verdad? En el caso de Carlos, ya sea españolizado o al inglés, usted tiene dos opciones. Podemos decir Charles Carr. O podemos decir simple y sencillamente Charles Carr, de nueva cuenta. La pronunciación del nombre no va a cambiar. Acá lo único que me dicta es que cuando yo diga Charles Carr, la persona que me va a estar escuchando ya va a saber que estoy diciendo el carro de Carlos. Y cuando yo le esté escribiendo, de igual manera ellos van a saber que es el carro de Carlos. Con la única diferencia que usted, si quiere, solo le pone el apóstrofe sin ponerle la S, o si usted gusta le pone el apóstrofe y la S, si le es más fácil recordarlo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí con estas primeras tres reglas? Bueno, tres opciones, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? No, teacher. No, ok. Perfecto. Entonces, si no hay preguntas, pasemos a la siguiente cuestión que tenemos que tomar en cuenta. Whenever we got plurals, cuando nosotros tengamos plurales, ahí va a ser bastante, dependiendo de lo que usted quiera decir. It will depend on what you want to say. For example, I will have Carolina and Luis, right? And Luis' car is cool, por ejemplo. Está chévere el carro de Carolina y Carlos, right? It's cool. Y me van a disculpar, pero ahorita lo voy a hacer así porque necesito copiarle y pegarlo. Ok. Ok. And here. Permítame. Ok, so, y aquí tengo un par de ejemplos, ¿verdad? En el primer ejemplo, Carolina and Luis' cars is cool. En este, el carro es de ambos. ¿Verdad? However, Carolina's and Luis' cars are cool. En la segunda, si yo llego a tener dos posesiones en la segunda, eso quiere decir que es un carro por cada uno de ellos, ¿verdad? Sería un carro por cada uno de ellos. Ya no sería solamente uno, sino que uno por cada uno. Y si ustedes notan algo interesante, se pluraliza, ¿verdad? Dice cars en lugar de car. Y pues ahí dice también are, ¿verdad? En lugar de is. Entonces, si usted quiere denotar que una posesión es mancomunada entre dos personas, usted puede hacerlo de la primera manera o en el ejemplo 1, por ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a poner así, en el ejemplo 1. Pero si quiere decir que una misma posesión es de uno y del otro, pero poseen el mismo artículo, los dos, pero es individual, usted lo dice como en el ejemplo de la número 2. No sé si estamos bien hasta ahí. Sí, dígame. Sí, ya me he confundido, pero por lo que... no sé si entendí bien, pero esas apóstrofes serían como para decir posesivo. Sí, correcto. Es la posesión. Es decir, me ve que hago una carita así, es porque casi no le escucho bien lejitos. No sé si son mis audífonos o es otra cosa, ¿verdad? Pero le escucho algo lejito, Fernando. Entonces, sí, son los posesivos. Es el que les comentaba, el que tenemos acá arriba, el famoso T, ¿verdad?
Entonces, en el primer ejemplo, si yo lo quiero traducir, yo diría, nadie me avisó acá. Es Carolina, right? So, si yo lo traduzco, en el caso de Carolina, yo digo, el carro de Carolina y Luis está bonito, o está chivo, ¿verdad? Está cool. Y en el otro digo, el carro de Carolina y el carro de Luis son bonitos o están chivos. Entonces, estos es el famoso de, ¿verdad? Con la única diferencia que en el número uno es un carro para ellos dos, ¿verdad? Los dos ocupan el mismo carro. Y en la oración número dos es un carro por cada uno de ellos, ¿verdad? Carolina tiene uno y Luis tiene otro, ¿verdad? No sé si ahí le aclara la duda, Fernando. Thank you. Ok, you're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? ¿Alguien más o estamos bien? Estamos bien, teacher. Están bien. Ok. I hope so. Ok, let's see. So then we got plurals ending in S. The plurals ending in S only at the apostrophe, not the S. Si usted tiene plurales, ¿verdad? Como los que estuvimos estudiando anteriormente y terminan en S o se les agrega S, lo único que usted va a hacer es agregarles el apóstrofe. Like in the sentence, you need your parents' permission. We are the dog's bones, right? What are the dog's bones? My friend's house is big. En este caso, ¿verdad? Necesitas el permiso de tus padres, ¿verdad? ¿Dónde están los huesos de los perritos, ¿verdad? Y de igual manera acá, la casa de mi amigo es grande. Entonces, si usted tiene un noun terminado en una S, y quiere plural y está pluralizado, ¿verdad? Usted solamente va a agregar apóstrofe. Plural nouns not ending in S. Digamos que tiene los nombres plurales que no le van a terminar en S, ¿verdad? Sino que son los irregulares. Estos, you are going to add the apostrophe and S. So we are going to have, he always corrects people's grammar. The man's toilet is disgusting. The children's camping trip, right? So acá tenemos, ellos siempre corrigen la gramática de las personas. El baño de los caballeros no es muy agradable. Y en el caso, el campamento de los niños, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, pues la mayoría son los pronombres, en este caso plurales, que son irregulares que cambian su forma y su escritura. Entonces a esto, si usted tiene un plural así, usted solamente le agrega la apóstrofe y la S, ¿verdad? Here we have something, classical religious names ending in S. The classical and the religious names, you only add the apostrophe in S, like Hercules or Sophocles, for example, right? So if you have any name like a classical in novels or something in books or something religious ending in S, you are not going to add the S, just only the apostrophe. Si en algún dado caso ustedes se llegan a topar con un nombre clásico, ¿verdad? O religioso que termina en una S, como por ejemplo lo que es Jesús, ¿verdad? Jesus, que de igual manera en inglés termina en S y va a estar hablando acerca del nombre con término religioso, usted solamente va a agregar el apóstrofe y no le va a agregar la S, ¿verdad? Ahí no tenemos la misma opción que tenemos con los nombres en esta columna, ¿verdad? Sino que si son nombres clásicos o religiosos o el nombre tiene tinte religioso, usted lo que va a hacer es solamente agregar el apóstrofe sin la S. So here we have a noun, no noun after the apostrophe and S. This is something that you might be able to find whenever you are asking whose umbrella is this. It's Mary's, right? Acá lo que usted puede verificar, lo que ustedes pueden ver es que después de lo que es Mary no hay ningún noun.
pero nosotros tenemos una pregunta. Básicamente esto solamente es para las respuestas. Cuando está esta pregunta, whose umbrella is this? ¿De quién es esta sombrilla? Nosotros en lugar de decir la sombrilla es de Mary, nosotros solo decimos es de Mary. It's Mary's. Y ahí termina. Entonces, después de un nombre que lleva el apóstrofe y la S, si está esta pregunta en específico, whose, ¿verdad? ¿De quién es? Usted siempre y sencillamente se puede limitar a decir it's Mario's, it's Fernando, it's Jose, it's Magalis, right? Sin necesidad de volver a repetir el nombre. Preguntas acerca de estas tres, bueno, de estas seis, ocho pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de ser posesivos. ¿Alguna pregunta, duda? Teacher, disculpe que diga. No sé si me escucha. Sí, sí, le oigo bien. Algunos los oigo lejitos, perdónenme. Hola. Sí, sí le oigo, me escucha usted es a mí. Que sí le escucho, es que a mí se me, tengo mala conexión y entonces... Realmente no entendí muy bien lo de los apóstrofes. ¿Dónde puedo encontrar esta clase? ¿En YouTube? Sí, en YouTube va a estar. Cuando mejore lo de la conexión. Sí, en YouTube va a estar. Ustedes la pueden encontrar en YouTube a partir de como a las 11 de la noche el día de hoy, ¿verdad? Y si no, ya mañana, pues ya va a estar ahí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Ok, thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, teacher. Todo bien, ok. I hope so. Here I have something, right? S apostrophe or off, right? Acá les voy a pedir el gran favor que hagamos la 1, la 2 y la 3 porque ya casi nos terminamos la clase y la vamos a hacer juntos. Here, how should I do the number 1? ¿Cómo debería de hacer la número 1 si la quiero hacer en possessive? ¿Quién me quiere ayudar? My book sister, no, sería my sister book. Ok. Recordemos, por favor, exagerar la pronunciación de la S para uno saber qué es el posesivo. Sería my sister's book. Ok. My sister's books. Muchas gracias. Veamos la siguiente. ¿Qué hay de la número 2? Si son tan amables de ayudarme. Ok. ¿Qué hay de la número 2? ¿Alguien? Would be Mr. Selva's classroom. Correct. Muchas gracias. Y la número 3, que sería la última. Si son tan amables. David's homework. David's homework. Okay. Muchas gracias. Y entonces acá tenemos culminado el apóstrofe y la S, que era una de las cosas un poco más fuertes que teníamos para la sesión número 3, ¿verdad? Perdón, para la sesión 4. Ya para lo que es la sesión 5 y parte de la sesión 4 se compaginan un poco
pues ya regresando de vacaciones, vamos a ver directamente el ING y la formación de los ING. En esta presentación que les mandé, ya llevan acá las reglas. Si ustedes gustan y desean, pueden estudiarlas un poco, ¿verdad? Durante la vacación y avancen en su plataforma virtual. Ya casi terminamos la clase. De mi parte no tengo pues más que agregar. No sé si hay alguien con alguna otra duda o comentario antes de que nos retiremos. Ok. No, teacher. Solo uno, teacher. En este caso, este es un ejercicio del examen. Independientemente si hemos llegado a esa parte o no. No es un ejercicio del examen. Son ejercicios aparte, ¿verdad? Lo que yo les traigo aparte de lo que es la plataforma para practicar un poco, ¿verdad? Es un ejercicio aparte del examen. Si quieren la paginita, se las puedo enviar para que ustedes la tengan y practiquen en sus casas. Por favor. Sí, bueno, por favor, nos ayudaría mucho eso. Gracias, okay. Teacher. Bueno. Sin más que agregar, ¿verdad? Cualquier cosa, siempre vamos a estar disponibles en WhatsApp. Disfruten sus vacaciones, tengan cuidado con su familia, avancen en su plataforma virtual lo más que sea posible para ustedes. Que descansen, pasen buenas noches. We will see us until Monday the 9th. Nos vamos a ver hasta el lunes 9. Sí. Ok. Lunes 9. Vacaciones, teacher. Gracias, igual. Teacher, feliz. Gracias. Vacaciones. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Cuídense mucho. Bye bye. Good night.